Los coches del segmento A son compactos con un precio de entrada de alrededor de 10.000 euros. Debido a su relativa pequeñez, pocos se adecúan para familias o viajes con mucho equipaje. Pero por su gran maniobrabilidad, son ideales para la ciudad. Un coche del segmento A era el Ford Ka, sobre la base del Fiat 500. Pero ahora creció y se transformó en Ka Plus, internamente categorizado como un sub-B, es decir, segmento B bajo. El diseño del Ka Plus es elegante, pero prescinde de adornos superfluos. Mide 3 metros 93 de largo, más de lo normal en el segmento A. El radiador cromado es típico de Ford. Ya a primera vista se ve que el Ka Plus rompe los límites del segmento A. Es casi tan largo como el Fiesta séptima generación y lo supera incluso en altura. Eso se nota en los asientos de atrás. A diferencia del Fiesta, aquí se puede tomar asiento cómodamente, sobre todo por el alto techo. En cuanto a lugar para equipaje, el Ka Plus se posiciona algo por debajo del segmento B, pero claramente arriba del segmento A. El lugar alcanza definitivamente también para un viaje largo. Lo que llama la atención es que el revestimiento interior del portón trasero es algo rústico, pero al fin y al cabo en algún lugar hay que ahorrar dado el bajo precio. Nuestro coche de prueba viene con el equipamiento Cool and Sound. Cuesta 11.600 euros y ofrece un sistema de audio con CD, comandos de voz, aire acondicionado y un asistente en caso de emergencia que cuando se disparan las bolsas de aire envía un mensaje de socorro a través de un celular conectado vía Bluetooth. Desde el punto de vista del precio, el Ka Plus es una excelente oferta, pero Ford sabe cómo no dejar que le haga competencia al Fiesta. Por ejemplo, con esta pantalla relativamente pequeña. La octava generación del Fiesta viene con una gran pantalla táctil. En el Ka Plus solo se ofrece esta mini variante. El equipamiento Cool and Sound viene solo con la versión más potente del motor de 4 cilindros 1,2 litros aspirado montado en el Ka Plus. Potencia 63 kilovatios en lugar de 51. También en cuanto a motorización, el Ka Plus no se aproxima mucho al hermano mayor Fiesta. El motor del año, el EcoBoost de 3 cilindros, que se monta en casi todos los Fiesta, se busca aquí en vano. También en vano se busca una caja manual de 6 velocidades, ni qué hablar de una automática. No obstante, hay que reconocer que el motor del Ka Plus no está mal, aunque no se puede hablar de diversión de conducir. La suspensión convence comparada con otros modelos del segmento A, pero el motor deja claramente que desear. Muchos coches del segmento A vienen ya con ágiles 3 cilindros turbo. A pesar de mucho plástico duro, el interior del Ka Plus convence con estilo y practicidad. Por ejemplo, viene con portavasos entre los asientos delanteros y otros 2 en las puertas delanteras. El portón trasero puede abrirse apretando un botón junto al de las luces u otro en la llave. Also ich persönlich finde,
Yo personalmente pienso que el K Plus no es un coche sub B. La categorización sugiere que es mantenido artificialmente por debajo del Fiesta, y eso no es justo, porque por lo que ofrece es un A top, es decir, un coche a precio del segmento A, pero con un espacio y comportamiento que en otros coches del segmento A se buscan en vano.